Y estamos súper emocionados, muy contentos. Bueno, hay mucha gente, todavía no es el horario de inicio y ya está casi lleno el lugar, así que consideramos que va a ser un éxito porque el espectáculo que tenemos para ofrecer es fantástico, a la gente le va a encantar, ni se esperan ver lo que van a ver. Bueno, ya habíamos contado, el dragón es la primera vez que visita la ciudad, mide 32 metros, lo manejan 9 personas. Así que esperamos que salga todo muy bien. Y bueno, los supermercadistas trabajando, los estamos mirando a las 9 entrar al escenario para que puedan acercarse a hacer la ceremonia de pincelado de los ojos, de la clavado de pupilas para tratar el dragón. Porque este dragón está dormido y únicamente despertará cuando el señor intendente, y ahora justamente todos los años con la llegada de la primavera, el calendario luz solar va cambiando. Hay unos animales de doce, un mono de fuego, y sobre este tema en particular la conocedora es Mercedes Chufré, de la cultura de China y de Corea, acá en la ciudad de Mar del Plata, es una estudiosa del tema y ya hoy va a contar cómo va a ser la predicción para cada uno de los signos de calendario. Tiene una gran cultura del trabajo, respeta mucho a los adultos mayores y bueno, creo que este evento es muy importante en el sentido de poder acercar a los marplatenses con la comunidad asiática, que aprendamos de las diferencias, que nos enriquezcamos con estos vínculos. Estás un poco de los dos lados. Es muy lindo, porque yo creo que muchas señoras que tienen sus hijos fuera de Argentina se ven identificadas con ellos, porque no podemos dejar de ver que el supermercadista chino, que hoy es parte de la ciudad, en otro lado es un hijo, un hermano que no está, y que todas las tardes en algún lugar del mundo sus mamás, sus abuelas esperan el llamado. Como mamás de Mar del Plata y abuelas de Mar del Plata, muchas están esperando el llamado de Mar del Plata, que eligieron otro lugar. La playa, pero...